Buenas noches, sí, acá estamos porque llegó el domingo y llegó Farándula Show para cerrar la semana de la mejor manera, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 9 Satelital. Te invitamos a disfrutar de media hora con toda la información, lo más destacado del espectáculo, con todo lo que incluye a la farándula en el programa número uno, en este sentido, como es Farándula Show, y como destacamos siempre, material exclusivo de primer nivel, estando en todos los lugares, en los sucesos más importantes, con todas las estrellas, los actores, los músicos, las celebrities. Ahí estamos con nuestras cámaras para tener cada uno de los testimonios en primera persona. Hoy también un programón, programa número 11. Ya te invitamos a que te quedes a verlo porque de verdad lo vas a disfrutar de punta a punta, con muchísima información, con mucho para contarles, con muchas anécdotas, con muchos testimonios y también en los lugares estratégicos de la farándula y del espectáculo. Empezá a comunicarte con nosotros, la línea ya está habilitada, queremos saber desde dónde nos ves. 387-4645-100, nuestra línea, mensaje de texto, también WhatsApp, y no te olvides que nos encontrás absolutamente en todas las redes sociales. Farándula Show, pones en el buscador de Twitter, de Instagram, de Facebook, y ahí estamos. También no te olvides que está nuestra web, donde encontrás toda, pero toda la información mucho más detallada, con todos los videos, no solo de las notas que compartimos acá, sino de todo el espectáculo que se cubre día a día con material exclusivo. www.farandulashow.com, y llegamos a través de la web a todos lados. Señores, no vamos a hablar mucho porque el tiempo pasa volando en este aire aquí a vos. Te encanta. Farándula Show arrancó por la pantalla de Canal 9 y lo hace de esta manera. Y nos vamos a meter en primer lugar en un material que realmente es de primer nivel, donde estuvieron todas las estrellas, prácticamente todos los elencos que formaron parte de la productora Faroni, que como cada fin de año realiza una cena show, una cena muy gala, donde se presentan cada uno de ellos, y así estuvimos con nuestras cámaras, lo digo bien, interceptándolos para poder tener su testimonio. Faroni tiró la casa por la ventana, como lo manifestó, por ejemplo, Nicolás Escarpino, que fue la primera persona que habló con nosotros. Una fiesta extraordinaria de punta a punta. Se puede ver allí también la participación de un Facundo Arana, de una Jimena Acardi, entre tantas, pero tantas figuras. Estuvimos hablando con ellos, claro que sí. Te mostramos las imágenes de cómo se disfrutó esta gran cena de fin de año, la cena de Faroni, como la denominan ellos, con todas las estrellas, los actores de primer nivel, el testimonio de cada uno de ellos y las imágenes exclusivas de Farándula Show. Nos metemos, vení, dale. Con colegas, ¿con quién querés hablar? Con todos los que van a venir hoy, que nunca
que hablas, que tienes ganas de tener una relación, de entablar relación con las que son muchos los de Faroli. ¿Para hablar? Sí. No, con todo, con quien me encuentre va a estar todo bien. Bueno, y dos cositas más para terminar. Sí. De lo que has hecho este año, ¿qué cosas te gustó y qué cosas no te gustaron? ¿Qué me gustó? Que me gustó todo lo que hice. Este año, sobre todo hice, bueno, la obra como sí. El culo, que estrenamos el 26 de diciembre en el Teatro Neptuno en Mar del Plata. ¿Te quedaste con algún desafío para hacer y no pudiste? ¿Algún proyecto propio? No. Siempre trato de vivir lo que me toca vivir en el momento con mucha alegría y aquello que no se pudo dar, no se dio y es por algo y está muy bien también. Bueno, y contemos de paso a la gente que estamos en Hotel Meliá, que siempre ha sido los famosos sí. De primer nivel también. Lo dijimos. Sí. ¿Y hoy hasta qué hora nos quedamos? Hasta que dé. Una, dos de la mañana puede ser. Gracias. Los días estás en la boca para que te vayan a ver. Por supuesto, de miércoles a domingo nos pueden venir al Teatro Multiteatro hasta el próximo 26 de noviembre, porque el 26 de diciembre estrenamos en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. Muchas gracias, saludo acá al 9 de Salta. Un beso para todos. Gracias. En Hotel Meliá, bueno, Rodrigo Noya, son todos los grandes invitados de esta gran fiesta de Faroli. Como todos los años, Faroli nos hace una fiesta a Gasajo a todos los viernes. Bueno, ¿cómo se viene esta gran fiesta? Preparativos y un gran balance del año también. Un gran balance del año, sí. Bueno, una temporada que se viene con todo. Sí. Me sumo a Casa Valentina, que la viene rompiendo. Sí. Vamos a estar acá en todo el verano en Picadilly, así que muy feliz de sumarme a esta obra hermosa. Bueno, ¿cómo se viene esta gran fiesta que vamos a ver? Porque vos tuviste muchas fiestas, tuviste vos de sí. Aquí, famoso. Sos de bailar, sos divertirte, sos sí, de tomar. Obvio. ¿Cómo sos vos? Comemos, bailamos, tomamos, todo. A disfrutarla pleno, aparte de encontrarnos con un montón de gente que por ahí no ves en todo el año, así que muy feliz. ¿Y cómo está viendo tu vida personal también? Bien, sos papá, siendo también. Papá, siendo sí, papá, sí. Aprendiendo día a día a disfrutar de todo, así que también muy contento. Sí. Y nada, feliz con mi hijo, viéndolo crecer, que es de las pocas cosas que me importan hoy en día. Pero yo me pregunto cómo te repartís ahora, cómo vas a hacer la temporada de verano, porque es temporada de verano, sí, con el tema acá. De tu hijo. Capital, claro, sí. En Picadilly, así que no me tengo que trasladar ni nada, así que voy a estar acá, sí. Seguro se va a sumar a verlo, así que nada, feliz. Bueno, y de paso contanos lo que se viene, así la gente ya sabe. Se viene, bueno, todo el verano, Casa Valentina, en el Teatro Picadilly, y además estoy haciendo una obra, hasta todo noviembre vamos a estar, que se llama El Consorcio en el Método Caídos. Ahí vamos a estar a fondo. Bueno, Rodrigo, todo el éxito, saludo a Canal 9 de Salta. Muchas gracias, un saludo a Canal 9 de Salta. Gracias. El Hotel Meliá, bueno, nos contamos ahora con Diego Pérez, recién llegado a esta gran fiesta. Agasajo a los artistas, esta gran fiesta del año. La fiesta del año, sí, sí. Siempre hace Javier y nos agasaja a todos los que laburamos con él. Así que muy contento porque es una obra hermosa junto a Miguel Ángel Rodríguez, con dirección de Beto Grandón, es justo lo mejor de mi vida. La obra que siempre quise hacer y la verdad que siempre quise laburar. María Bucari, así que felices. ¿Cómo
descubriste trabajar con Faroni? ¿Eh? ¿Qué descubriste trabajar con Faroni? No, que es fantástico. Trabaja tranquila, se gana bien. Es muy buen profesional. El tema de la competencia teatral y la crisis financiera y económica del país, ¿cómo le fue este año a diferencia del año pasado? No, bien, porque nosotros recorrimos todo el país y eso te da un plafón como para cuando vas al interior. La gente es como que adora que vayan los famosos y entonces compran más entradas. Después de este gran momento profesional que estás viviendo, ¿seguís extrañando la década del 80 con Olmedo, con Pozo? Sí, con sí, sigo, sí. ¿Se extraña mucho la música de los 80? Sí, todo? Sí, sí, daría cualquier sí, cosa por volver a la década del 80. ¿Te gustaría volver si tuvieras posibilidad? Obvio, sí, Alberto sí. Olmedo y Gordo Pozo. Bueno, todo el éxito. ¿Y ahora para el 2018 cómo se viene? ¿Cómo se viene? Bueno, con Extinguidas. Sí. Más Extinguida todo el año. Más que... Extinguidas. Bueno, saludo a la gente de Farándula Show y Canal 9 de Salta. Canal 9 de Salta, Farándula Show, un beso gigante de parte de Beatriz Salomón. Con la hermosa Nancy Anca, bueno, acompañándonos esta fiesta de fin de año. Sí. Como siempre, bueno, el elenco es Faroni y todo el Hotel Meliá que nos agasaja. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder participar este año de acá de la fiesta de Javier. Bueno, ¿cómo estás vos este año? ¿Cómo lo viviste profesionalmente? La verdad que lo viví intensamente porque tuve mucho trabajo, yo hago mucho teatro independiente y la verdad que fue un año de mucho trabajo, de mucho ensayo, de mucho producto terminado, estuve cantando también. Hablando de teatro, este año fue un año de mucha crisis económica, financiera y mucha competencia teatral. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Fue más difícil que el año pasado? ¿Fue mejor? ¿Cómo lo viste? Mirá, lo que se vive en el teatro independiente es muy diferente a lo que se vive en el teatro comercial. Entonces, la competencia siempre está y uno convive con eso, pero el desafío hay que hacerlo y confiar en lo que uno hace. Bueno, con respecto a la música, vos también fuiste una primeras que la actriz de Argentina empezó a cantar a fines de los 80, principios de los 90. ¿Se extraña esa época? ¿Es muy difícil ahora meter un hit como fuera antes? No, yo creo que hoy se hace más fácil un montón de cosas. Por ejemplo, el hecho de que grabar un disco es mucho más fácil. Tal vez distribuirlo es más difícil. Pero también estamos viviendo una época diferente gracias a las redes sociales. Y me parece que desde ese lugar es mucho más sencillo y hay una llegada mucho más directa a la gente. Largué algunos temas y subiéndolo a las redes tuvo muchas vistas, mucha repercusión. Así que imagínate si volviéramos al tiempo de antes. Nancy, te deseo todo el éxito y saludo a Canal 9 de Salta. Gracias, un beso inmenso para toda Salta. Muchas gracias. Pues seguimos de fiesta, bueno, estamos con Miriam Lanzoni, recién llegada. Bueno, Miriam, bueno, ahora festejando con todo, con Faroni, con el gran elenco y en el Hotel Meliá, que es uno de los mejores hoteles. Sí, la verdad, muy contenta de formar parte de la familia Faroni. Bueno, ¿cómo fue la convocatoria de este año con trabajar para Faroni? ¿Cómo lo tomaste vos? Y me ofrecieron los chicos hacer como el coro y ni lo dudé porque yo ya la había visto la obra creo que 10 días antes y quedé alucinada, o sea, ni lo dudé. Por ahí era bueno pensar el tema de Carlos Paz, que son casi 3 meses y qué sé yo, pero me había gustado tanto el personaje, lo había visto hacía tan poco tiempo atrás. Bueno, contanos cómo se viene ahora la temporada, como el culo, la congregación. En el Teatro Candilejas con Pablo Rago, Gustavo Garzón, Víctor Laplace y Ale Packer y dos compañeros más que por favor que no me maten. Y muy expectantes porque es una gran comedia, yo creo que la gente de Carlos Paz la va a amar. En el Candilejas 2. Bueno, vos estuviste haciendo teatro todo el año seguido, el año pasado también hiciste teatro. El año pasado también, estoy haciendo Clímax, ahora estoy de gira con Raúl Taibo, Casi Felices. ¿Cómo lo viste el tema de la crisis que hubo en el país? ¿Cómo lo ves vos el tema de venta de entradas? ¿Lo mira, ves muy difícil? Sí, perdón, repercute. Habla, ¿cómo anda? Repercute. Situación foto. Repercute, pero me parece que la gente siempre tiene para invertir en divertirse, en cultura, en teatro. El teatro es un hecho, me parece que no lo podemos reemplazar por nada. La gente siempre tiene un mango para. Y gracias a Dios y gracias a la gente. Bueno, por último, tenés mucho trabajo. ¿Tenés tiempo para la vida amorosa o no? Siempre hay tiempo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Estás enamorada, buscando nueva pareja? Estoy muy feliz. Sí, muy feliz. ¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Cómo? Para los chicos quieren saber, ¿qué tipo de hombre te gusta? Pues me gustan los hombres simples, divertidos, no, sin mucho secreto. La gente verdadera. Sí, bueno, voy anoche festejando hasta las 2 de la mañana, seguro. Sí, claro. Así que, bueno, Miriam, un saludo a la gente de Salta, Canal 9 de Salta. Por favor, un beso enorme a la gente de Salta. Gracias. Martina, entiéndanos. Hola.
Bueno, ahí está, ¿eh? Te lo dije, te lo había anticipado, material de primer nivel. Es ese cara a cara directo con los artistas que participan de los distintos eventos, en este caso la cena de fin de año de Farone, una productora realmente increíble que ha involucrado a muchos actores, a muchas estrellas, a muchos guiones también, muchos staff, y allí estaban todos haciendo este brindis final, seguramente con un saldo más que positivo, y nosotros estuvimos allí con nuestras cámaras. Sí, escuchaste bien, con nuestras cámaras. Y el testimonio en primera persona. Como así también estuvimos en este lanzamiento especial. ¿Querés saber cómo se viene la temporada de Uruguay Natural? Sobre todo, estuvimos en la presentación de esta nueva temporada donde grandes figuras también participaron y te muestran qué puede ofrecer justamente este país para que vayas de turista, para que vayas de paseo, para que simplemente pases días maravillosos. Además, fue una fiesta de lanzamiento increíble. Arrancamos, por ejemplo, con las imágenes del tanguito ese que se ha bailado por parte de las figuras también. Hablamos con ellos, lanzamiento exclusivo en el que participó Farándula Show de la mejor manera, Uruguay Natural. Mira, esto nos contaban. Presta atención porque puede ser una muy buena opción para pasar las vacaciones. Pasa.
estamos en conversaciones, todavía no hay confirmado porque en definitiva nuestra gran apuesta también está al show de Extravaganza y por lo pronto es nuestro principal foco, así que una vez que tengamos eso encaminado seguiremos con el resto de los shows. Para terminar, un balance de cómo fue este año Punta del Este. Un gran año, 2017 fue un año espectacular, no solamente durante el verano sino durante todo el año, durante los fines de semana con muchísimos muchísimo público de Argentina visitándolo, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, mejorando muchísimo la conectividad de la ciudad, que también eso ayuda de alguna manera para que el público se asista en mayor volumen, así que pues, regresando el público brasileño también, el público chileno que lentamente comienza a disfrutar también de lo que es Punta del Este, así que muy contentos y pensamos que entramos en un periodo muy muy positivo. Pues muchísimas gracias, así que vamos a estar presentes en el lanzamiento Punta del Este 2018 con todo. Gracias. Y con el Mundial y todo. Gracias a ustedes y un beso muy grande a toda la gente de Salta. Gracias. Lilian, ¿cómo se viene la temporada en Punta del Este? ¿Cómo decimos a los argentinos este 2018? Bueno, hasta el mes de septiembre, nosotros tuvimos un primer trimestre este año extraordinariamente bueno. No sabíamos cómo se iban a comportar el resto del año. Ha seguido creciendo 21% de promedio, pero los argentinos 27% y más de 37% en el ingreso de divisas. Así que yo me animé hoy a tirar una cifra de cómo vamos a cerrar este año y los niveles de consulta y de reserva de argentinos es extraordinariamente bueno. El tema de la devolución del IVA va a seguir. Sí, va a seguir hasta el año, hasta abril del año que viene, del 2018. La última pregunta que le quiero hacer, por lo menos yo, es ¿qué otro tipo de turismo están recibiendo? ¿Están recibiendo turismo europeo, de otras partes de Latinoamérica? Hemos crecido enormemente en brasileros. Uruguay tenía tradicionalmente 150.000 brasileros y vamos a cerrar el año con 500.000. Muy importante después de algunos años de tener una meseta en la llegada de chilenos, casi 40% más de chilenos, a partir de la presencia de una low cost y de mayor conectividad aérea, paraguayos. Estamos trabajando mucho en el Pacífico, en Perú, Colombia, México. Si bien los colombianos son ahora unos 40.000, pero eran 6.000-7.000 a partir del vuelo directo a Bogotá, Montevideo, de Avianca, ha mejorado enormemente. Captados de la Argentina, por eso siempre digo que nosotros queremos que la Argentina le vaya bien, porque eso repercute en el Uruguay, porque vía Colonia muchos de los europeos y americanos que llegan a Buenos Aires cruzan a Uruguay. Tenemos el turismo ecológico ahora también. Tenemos, hemos crecido mucho en el turismo LGBT. Uruguay, a partir de una agenda de derechos votada en estos últimos años, es el turismo, el destino más amigable para esa comunidad. Tenemos sí un circuito del vino, tanto en Canelones como en Colonia, especialmente en Carmelo, con nuestro Danat, que realmente es una muy buena carta de presentación. Gracias, Linda. La última pregunta para terminar esto para Canal 9 Salta, quiero que nos cuente a los salteños por qué tienen que ir a Uruguay este año, qué se van a encontrar. Bueno, los salteños, como mucha gente de las provincias argentinas, son grandes clientes de Montevideo, de Piriápolis, de Rocha. Se van a encontrar con la devolución del IVA en todas sus compras turísticas, con tax free y con un país de escala humana, con diversidad cultural, con murga, con tango, con candombe, con playas y especialmente con un pueblo que quiere mucho a los argentinos. Muchísimas gracias por recibirnos, les deseamos todo el éxito y nos vemos en 2018. Gracias a ustedes por estar acá. Saludos a la gente de Canal 9 de Salta. Gracias. Bueno, un saludo para la gente de Canal 9 de Salta. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos de fiesta y venimos primero al look, ¿quién te vistió? Porque totalmente. Ya pasás un modelo ya ahora. Modelo. Bueno, este es un saco de la gente de Taglio, los amigos de Taglio que siempre me acompañan, me visten, hace ya un año, así que ellos me lookean, ellos me visten. Bueno, estamos en la Embajada de Uruguay con los hermanos uruguayos y viene una fiesta, el lanzamiento de la temporada de Uruguay. Para que la gente, además de...
mucha competencia. ¿Cómo lo ves Punta del Este? No, hay menos competencia, pero sí hay eventos muy internacionales. Hay artistas de primer nivel internacional, porque realmente el público que va es muy exigente y está acostumbrado a ver, está acostumbrado a viajar. Y yo creo que el menú que representa Punta del Este creo que está sobrado, ¿no? Con los DJs, las fiestas electrónicas, algunos artistas, algunos conciertos de artistas internacionales que se dan en Punta del Este. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí también. Bueno, muchísimas gracias, todo el éxito para vos. Vamos a estar con vos en Punta del Este apoyándote. Y saludos a Canal 9 de Salta. Bueno, viernes 29 de diciembre los espero. Punta del Este te hipnotiza versión 2. Y un gran saludo a Salta. Y recuerden, cuando se quiere, se puede. Gracias. Por la hermosísima Verónica Cabarano, que nos encontramos en todos los eventos, pero hoy es un evento especial porque es el lanzamiento de Uruguay. Nada más y nada menos que la embajada más linda, ¿no? Sí, preciosa. Sí. Acá estamos felices, disfrutando de una tarde lindísima con muchos amigos, así que un placer. Bueno, contanos cómo viviste vos la temporada en Punta del Este, porque muchos argentinos van a Punta del Este y nos cuentan anécdotas. ¿Cómo lo viviste vos? Mira, el año pasado tuvimos año nuevo en el Conra, así que lo pasamos genial, re divertido, súper bien. Sí, re bien. Este año repetimos, así que bueno, allá vamos. Ahora vas a volver de vuelta a Uruguay. ¿Vas a estar como conductora? ¿Vas a desfilar? Algunos trabajos sí, después hacemos ya temporada en Mar del Plata. Hacemos mix. ¿Vos trabajas siempre con tu hija? ¿Tu hija está ahí? ¿La querés meter en la televisión? ¿Cómo está tu hija? No, yo la quiero meter en ningún lado. Está trabajando, trabaja en modelos, promociones, nada. Ahí arrancando. ¿Y ya estás pensando en 2018? ¿Qué proyectos querés hacer? ¿Algo propio o todavía seguís con lo mismo? Informadísimo, ya quedó propio porque me dejó Monty, me dejó Drago, me dejó. Así que ahí estamos todos los días como soldaditos, de 10 a 12 y media. Bueno, pero todo el éxito, saludo a cada 9 de Salta. Muchas gracias, besamos. Muchas gracias. Y yo sé que lo estás disfrutando mucho al programa porque estás allí cara a cara con cada uno de los artistas. 3874645100 para que te comuniques con nosotros. Estamos recibiendo un montón de mensajes. Nos encanta saber y que quede demostrado y plasmado a través de sus mensajes que nos miran en todos lados, no solamente en el interior de Salta, sino también en las provincias, en la mayoría de las provincias de nuestro país. 3874645100, qué programa que estamos teniendo. Se nos va acabando el tiempo, pero vamos a volver por un instante a lo que fue la cena de fin de año de Faroni, donde estuvieron grandes figuras, porque no podíamos dejar de lado el testimonio de Miriam Lanzoni, quien nos ha invitado a disfrutar de lo que va a ser su temporada próximamente en Carlos Paz, con la obra que puede ofrecer a todo el público que vaya a disfrutar de las vacaciones en este lugar tan lindo como es Villa Carlos Paz. Habló de su presente y habló de lo enamorada que está también. Le gustan los hombres simples, divertidos, fue lo que dijo cuando se le preguntó en referencia a su actual pareja. Una mujer que está pasando por un muy buen momento con un montón de proyectos y muchas cosas para contarnos. Y es por eso que dejamos el testimonio entonces de ella. Miriam Lanzoni, que habló con Farándula Show en la cena de Faroni. Mirá. Seguimos de fiesta. Bueno, estamos con Miriam Lanzoni, recién llegada. Bueno, Miriam, ahora festejando con todo, con Faroni, con el gran elenco y el Hotel Meliá, que es uno de los mejores hoteles. Sí, la verdad, muy contenta de formar parte de la familia Faroni. Bueno, ¿cómo fue la convocatoria de este año con trabajar para Faroni? ¿Cómo lo tomaste vos? Y me ofrecieron los chicos hacer como el coro y ni lo dudé porque yo ya la había visto la obra creo que 10 días antes y quedé alucinada, o sea, ni lo dudé. Por ahí era, bueno, pensar el tema de Carlos Paz, que son casi 3 meses y qué sé yo, pero vida amorosa o no? Siempre hay tiempo. ¿Sí? Sí, claro.
Claro. ¿Estás enamorada? ¿Buscar una nueva pareja? Estoy muy feliz. Sí, muy, muy feliz. ¿Qué tipo de hombres te gusta? ¿Cómo? Para los chicos quieren saber, ¿qué tipo de hombres te gusta? Pues me gustan los hombres simples, divertidos, sí. No, sin mucho secreto. La gente verdadera. Sí, bueno, iré anoche festejando hasta las 2 de la mañana, seguro. Sí, claro. Así que, bueno, Miriam, un saludo a la gente de Salta, Canal 9 de Salta. Por favor, un beso enorme a la gente de Salta. Gracias. Muchas gracias. Me encantó, una divina, súper simpática, se quedó para hablar con nosotros, contó absolutamente todo en unos minutitos, donde nos enteramos del presente y claro, lo bien que le está pasando en la actualidad. Miriam Farone, a quien le mandamos un abrazo enorme, y se ve que disfrutaron muchísimo todos los artistas, todos los actores, de lo que fue esta gran cena de fin de año. Hablando de fin, lamentablemente nosotros llegamos al final, como siempre, un programa completísimo donde hemos abordado todos los temas de último momento que tienen que ver con cada una de las estrellas y todo lo que tiene que ver con la farándula en el programa número uno, en el canal número uno, con material exclusivo que te invita a verlo durante la semana en la repetición que se va a estar dando, porque claro, pasa volando esta media hora con la mala noticia de que ya terminó el programa, pero como decimos siempre, la buena noticia de que comienza la cuenta regresiva para volver a encontrarnos. Que hayan terminado la semana de la mejor manera y que sea aún mejor el comienzo de la próxima. Gracias por haberme acompañado. Nos encontramos el próximo domingo. Abrazo.